¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien. Yo soy Aroni Fioral y el día de hoy vamos a aprender algo sobre la geometría del origami. Y si te gusta el origami, te recomiendo que te suscribas al canal, que actives la campana de las notificaciones, ya que en este canal estaremos hablando bastante de origami. Ahora sí, comenzamos con la geometría del origami. Voy a estar hablando de los 6 axiomas de la geometría del origami. De esto se dice que en 1989, en el primer encuentro internacional de ciencia y tecnología del origami, el profesor Komeki Hoshita presenta un trabajo de una nueva geometría a la que él mismo llamó geometría del origami. Y en este trabajo, Komeki establece los primeros 6 axiomas de la geometría del origami. Años después, ya se establece un séptimo, se agrega un séptimo axioma. Y el día de hoy vamos a ver realmente cómo es que trabajan estos 6 o 7 axiomas de la geometría del origami. Axioma número 1. Este axioma dice que dado dos puntos P y Q, se puede realizar un pliegue que una a esos dos puntos. Esto quiere decir que si por alguna razón tengo un punto por acá P y tengo un punto por acá Q, puedo realizar un pliegue tal que una ambos puntos de esta manera. Aquí están exagerados los puntos, como recordaremos, los puntos son figuras simétricas adimensionales. No importa realmente dónde es que estén ubicados los puntos, puedo colocar un punto por acá y otro por acá, a la que este voy a llamar M y a este N. Voy a realizar un pliegue de tal manera que una ambos puntos. Por acá tengo el punto M, acá tengo el punto N, y se puede realizar ese pliegue. Esto es bastante interesante porque, al menos en matemáticas, cuando estamos graficando y sobre todo son rectas, al final lo único que necesitamos es dos puntos que nos permitan trazar esa recta. Axioma número 2. Este axioma menciona que teniendo dos puntos P y Q, se puede realizar un pliegue que haga o que permita colocar a P sobre Q. Al momento que colocamos el punto P sobre el punto Q, realizamos un pliegue. Este axioma nos habla de que si tenemos dos puntos, por ejemplo este P y este Q, puedo realizar un pliegue de tal manera que si sobrepongo P sobre Q, voy a obtener el pliegue que se necesita. Entonces voy a colocar P sobre Q y realizo el pliegue que por alguna razón se necesita plegar. Y ahí estamos. Independientemente de dónde estén los puntos, puedo poner aquí un punto M y voy a sobreponerlo sobre Q. Obtengo este pliegue, así como puedo yo sobreponer M sobre P o P sobre M, de tal manera que se vayan obteniendo todos estos pliegues. Axioma número 3. Este axioma nos indica que si tenemos un punto P y una recta R, se puede realizar un pliegue perpendicular a R y que pase sobre el punto P. Este axioma menciona que si tenemos una recta R cualquiera, lo voy a dibujar aquí de esta manera, y tenemos un punto en el espacio cualquiera, esto es P y la recta es R, podemos trazar un pliegue que sea perpendicular a R y que pase sobre P. Eso lo hacemos de esta manera. Aquí ubicamos el punto y esta recta la alineamos, o R la alineamos sobre el mismo R, de tal manera que cuando pleguemos
nos quede precisamente la recta que es perpendicular a R. Independientemente de dónde se encuentre cualquier punto. En este caso puedo colocar un punto M en la que puedo alinear la misma recta R que pase sobre M. Y ese es nuestro resultado. Axioma número 4. El axioma número 4 nos habla de que si tenemos dos rectas, una recta R y una recta S, se puede realizar un pliegue en la que se sitúe R sobre S. Este axioma nos menciona que si tenemos dos rectas cualesquiera, esto puede ser R, y yo puedo tener, por ejemplo, esta otra recta S, se puede realizar un pliegue de tal manera que R se sitúe sobre S, en la que aquí vamos a alinear ambas rectas y con eso podemos realizar este pliegue. Axioma número 5. Este axioma nos dice que si tenemos dos puntos P y Q y una recta R, podemos realizar un pliegue que sitúe a P sobre R y que pase sobre Q. Este axioma menciona que podemos tener dos puntos cualquiera, por ejemplo este P. Por acá voy a poner el valor de Q. Y además de eso hay una recta cualquiera R, que si sobreponemos P sobre R tendremos un pliegue que pase por Q y R. Muy bien, esto lo hacemos de esta manera. Por ejemplo, acá P ya está sobrepuesta sobre R, pero aquí hay que ir como moviendo el papel de tal manera que se alinee P sobre R y que al plegarlo ese pliegue pase por Q y llegue hasta R. Axioma número 6. Este axioma nos quiere decir que si tenemos dos puntos P y Q y tenemos dos rectas R y S, podemos realizar un pliegue tal que el punto P se sitúe sobre R y el punto Q se sitúe sobre S. Este axioma quiere decir que si tenemos dos puntos cualesquiera, voy a poner aquí uno y aquí voy a colocar el otro, este es P, este es Q, y además de eso tenemos dos rectas a la que esta voy a llamar R y a esta otra voy a llamar S, existe un pliegue tal que este punto, al alinearlo con R, también va a existir en ese mismo pliegue de Q sobre S. Y en este caso, el pliegue tiene esta forma. ¿Sí? P está alineado sobre R y Q está alineado sobre S. Desdoblamos acá y ese sería el pliegue obtenido de este axioma. Axioma número 7. Este axioma nos menciona que si tenemos un punto P y dos rectas R y S, se puede realizar un pliegue o un doblez perpendicular a R de tal manera que P se coloque sobre la línea S. Este axioma quiere decir que si por ejemplo acá tenemos un punto P y tenemos dos rectas de diferentes pendientes, a esta le voy a llamar R y a esta que voy a trazar acá le llamamos S, se puede realizar un pliegue perpendicular a R, y esto ya sabemos plegarlo como vimos en el axioma 3, tal que al momento de realizar ese pliegue perpendicular, P se sitúe sobre la recta S.
Y este sería nuestro pliegue basándonos en el axioma número 7 de la geometría del origami. Y bien, estos fueron los 7 axiomas de la geometría del origami. Si nos damos cuenta, los aplicamos en todo momento cuando realizamos alguna figura. Y considero también que las podemos utilizar al momento de diseñar, por así decirlo. Si les gustó el video, por favor déjenmelo saber en los comentarios, dale like, compartir y recuerden suscribirse. Por cualquier cosa estoy a la orden, pasen un excelente día. El profesor Jumia. Espero les haya gustado el video, si por... El profesor Jusita.